programa es hablar del narcotráfico lo más, profundamente posible. Lo que más nos interesa en este momento es saber cómo llegan a toda la Argentina, cómo llegaron, quiénes los protegen, quiénes los financian, cómo se financian, a quiénes ellos también financian, cuánto están involucrados la policía, la justicia y los partidos políticos. No puede haber crecido de este modo que estamos todos asistiendo en los últimos tiempos el narcotráfico sin tener mucho apoyo, mucha impunidad y muchas conexiones en distintos niveles. Lo sabemos que es en niveles, por ejemplo, políticos en las intendencias, en las provincias y a nivel nacional. Vamos a intentar hablar de eso, porque además queremos saber si se produce o no droga en la Argentina, porque muchos importantes funcionarios dicen que no, que es simplemente un lugar de paso, y sin embargo hay quienes denuncian más de una cocina de droga y de distintas drogas. Pero digo, empecemos por ahí. ¿Cómo llegan a expandirse de esta manera? Están en todos lados. Sabemos que se disputan territorios, como hemos visto en Rosario en las últimas semanas. Territorios copados por la droga. Algo impensado aquí. Ya no estamos asumiendo. Chicos involucrados con la droga. Ahora, ¿quiénes son los responsables de que esto pase? ¿Cuánto se financian los partidos políticos a través de la droga? ¿O es un ida y vuelta? ¿O cómo es? ¿O quiénes son? Parece muy ingenua la pregunta, se lo digo a Fori, que se anima desde el principio a hablar de esto del financiamiento de la política, y es un estudioso de esta cuestión. Es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Oxford y está especializado en la cuestión del narcotráfico. Y hay que empezar a decir los nombres, los partidos, el modo. Bueno, María Laura, hace unos días se publicó un estudio respecto de la situación de financiamiento de los partidos en la escala nacional, y 32 de los partidos están en falta con rendir las cuentas en materia de financiamiento. Plata negro. Pero lo que es más grave, yo me he dedicado a mirar qué es lo que declaran los partidos. Y vos mirás los rubros que declaran los partidos y son, causan gracia. Es decir, creer que una campaña electoral puede costar en los rubros que declaran los partidos lo que dicen los partidos que cuesta, es francamente una tomadura de pelo. Entonces me parece que ahí hay un problema severo, y estamos hablando, como vos bien decías, en el nivel nacional. En el nivel provincial hay muchísimas provincias argentinas, 20 te diría, que no tienen ley de financiamiento de la política. Y ni hablar en lo que pasa en los municipios. Por lo tanto, hay una acumulación de niveles en donde el control del dinero que ingresa en política es absolutamente inexistente. A ver, vamos a la campaña presidencial, ¿no? La última campaña presidencial. ¿Hay indicios sólidos de plata de narcotráfico en esta campaña? En esta campaña no, en la anterior sí, y en campañas previas también los hay. Es decir, hay, acá Emilia conoce mucho más que yo puntualmente el tema, pero hay conexiones entre situaciones de gente vinculada al narcotráfico con aportes concretos que constan en expedientes judiciales en campañas electorales. Y vamos a decir quiénes, por eso también está Daniel Santoro, voy a ir presentándolos, porque él es para mí uno de los investigadores más importantes en el periodismo argentino y es editor de Clarín, además, de la sección del País. Exactamente, pero él se dedica a investigar cosas de esas pesadas y en cuanto al narcotráfico. Por ejemplo, en la campaña presidencial, para que la gente empiece a entender, ¿hay campañas concretas? Que hay indicios sólidos, y nos va a explicar Emilia también, y también Gustavo, ¿hay indicios sólidos de conexiones con el narcotráfico? Por primera vez en la historia argentina, en el año 2007, Sebastián Forza, que está vinculado con la exportación de efedrina a México, aportó $40,000 a la campaña de Cristina Kirchner. Y eso está documentado, y está ese caso específico, está el caso ahora que hemos visto de Fariña, que era el valijero de Lázaro Báez, que llama por teléfono a un contacto en Portugal para lavar $90 millones físicos, ¿no? En cash, efectivo, que realmente una cosa preocupante. Después ¿Es plata que va a la política? En ese caso no sabemos. Sabemos el caso del 2007, sabemos que hay 3 diputados de Salta y de Formosa presos a niveles provinciales, ¿no? Que están presos por vinculaciones directas con el narcotráfico. Es decir, es un fenómeno que está avanzando de corrupción del narcotráfico sobre la política argentina. Esperemos que no termine como Colombia, que creo que eran más de 20 senadores que
están presos por relaciones con los paramilitares. Vamos haciendo una especie de lista para entender esto. Acaba de nombrar la campaña de 2007, estaban hablando Alberto y Daniel, la campaña de 2007 presidencial de Cristina Kirchner. Estamos hablando de la fórmula Cristina Kirchner, Julio Cobos, sí. Donde entraron $40,000 de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de Genaro involucrado Rodríguez, en la droga. Que él estaba con el negocio, el nuevo negocio, que es la exportación y la venta aquí de drogas sintéticas. En la lista ponemos dos diputados provinciales, de Formosa y de Salta. De Formosa y de Salta. ¿De qué partidos? Del Partido Justicialista. Uno porque tenía el aeropuerto, había un aeropuerto clandestino donde aterrizaban los aviones que llegaban con la marihuana de Paraguay. Y el otro, obviamente, el camino más el camino rojo de la droga en la Argentina es el que viene directamente de Bolivia. Argentina ha sido un gran exportador de droga de Bolivia y Perú, de cocaína de Bolivia y Perú, fundamentalmente a Europa, ¿no? Y ahí está preso un diputado que tenía vínculos directos, incluso hay un asesinato de por medio, ahora no me recuerdo bien el caso, pero digamos, son señales que nos están diciendo que la teoría del globo aplastado, que lo dijo Estados Unidos en la década de 90, es decir, aplastamos a los narcos en México y en Colombia y empiezan a escaparse hacia el sur, o sea, está teniendo sus efectos y graves en la Argentina. Luego aplastado es aplastar es Centroamérica. Aplastar el narcotráfico en Colombia y en México, sí. Y entonces empiezan a correr. No estamos viendo los gestos de Daniel, pero hace que se expanda al sur, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otras personas ponemos en esta lista de los indicios ciertos? Emilia es periodista de perfiles, editora, subeditora también y una investigadora de estas cuestiones. ¿A quiénes podemos poner en esta lista de indicios, de datos ciertos? Mira, María Laura, lo que quedó muy pendiente es la investigación de cómo se financió esa campaña de la colega Daniel, que es la campaña 2007. Y eso es lo que nosotros intentábamos llegar, que es a los nombres. La justicia tenía dos causas. Una de ellas fue cerrada o se desvinculó de la justicia, y la otra sigue en pie. Estamos esperando, ¿por qué? Porque ahí lo que es necesario es los cruces bancarios y cruces telefónicos sobre cómo se recaudó y por qué se usaron los cheques de droguerías. El 33%, 34% de la financiación de la campaña 2007 eran empresas de la salud. ¿Qué porcentaje dijiste? 34%. Es mucho. Eran empresas de la salud y muchas de ellas eran droguerías que no podían justificar los aportes que hicieron. ¿Vamos a recordar quién cerró esa causa? La primera causa se la desvinculó el juez Ollarvide. La segunda causa, que todavía está en trámite, estamos esperando ahí que se avance con todo lo que es el estudio bancario, los cruces bancarios, etcétera, la tiene el juez Lijo. En esa causa, que está pendiente, donde hay muchísimos datos que involucrarían mucha gente, y estamos hablando de mucha plata, el 30 y pico % de una campaña presidencial. ¿En esta causa hay gente cercana a funcionarios? En ese momento había... En estas grabaciones. Claro, el hecho de que, por ejemplo, Forza, el empresario Néstor Lorenzo, que estuvo preso durante 2 años por el tema de lo que se llamó la mafia de los medicamentos, eran personas muy vinculadas al ámbito de la salud en el Estado. ¿Sí? ¿Personas cercanas a quiénes? Eran cercanas a lo que era la Superintendencia de Salud, que lo manejaba Capaccioli. ¿A Capaccioli? ¿Que por fue ejemplo, sobreseído? Sí, fue sobreseído por el juez Ollarvide, que respondía a una estructura mucho más alta, digamos, directamente a Néstor Kirchner. En el medio estaba también Alberto Fernández, que era jefe de gabinete en ese momento. Y otros dos empleados que eran recaudadores, digamos, oficiales, que eran Gramajo y Díaz. ¿Sí? En lo que nunca se avanzó es en la responsabilidad política de quién permitió que se usaran empresas que no podían justificar sus gastos para que prestaran cheques para justificar, digamos, de dónde venía la plata que se usó para la campaña, ¿no? Es decir, las droguerías ponían cheques, no ponían los fondos. Esa es la hipótesis judicial, sí, la hipótesis que nosotros veníamos manejando también en los diarios. No pusieron la plata, pusieron los cheques. ¿La plata de dónde vino? Es plata negra, ¿sí? Entonces, eso es lo que creemos que la justicia tiene que seguir ahondando. Para eso necesitamos información que la justicia puede conseguir a través de cruces bancarios. Y, Ollarvide, ya que vamos a hablar de la protección, hablamos de la protección política o de los favores políticos o la conexión política, de la judicial y de la policial, que nos vamos a contarla enseguida. Pero antes, Ollarvide le hizo muchos favores al gobierno y este es un tema muy sensible. Sin lugar a dudas, fue clave cuando en el año 2009, en 24 horas, tuvo un sobrecimiento express que Ollarvide le dio
al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, porque en el año 2008 habían crecido el patrimonio en un 158% y en 10 años habían crecido el patrimonio en un 929%. ¿Y en relación al poder que respalda la droga? Bueno, Ollarvide, desde que era secretario en juzgado de instrucción, estuvo vinculado al mundo del sexo y la droga. Él era amigo de Martins, el jefe del ex director de la CIDE, que está denunciado por proxeneta aquí en Buenos Aires, y de Perciabale, que manejaba otra de las redes de prostitución en la Argentina, y sin embargo el menemismo lo nombró juez federal en el año 1990. Todo está vinculado, ¿no? No es aleatorio. Está con nosotros Gustavo Vera, entre otros invitados. Ustedes ya saben quién es, porque es el titular de la Fundación La Alameda, que se dedica a investigar desde hace mucho tiempo, con mucho coraje, a la lucha de la trata de personas, la prostitución y también el narcotráfico, porque está todo vinculado, ¿no? Y la esclavitud de personas. Sí, a ver, el efecto del lobo aplastado se expandió por Latinoamérica, pero penetró muy profundamente en la Argentina por una serie de causas muy concretas. Primero, más de 20 años de corrupción estatal, donde prácticamente lo tenemos condenados. María Julia Solari en los 90, 10 años después, Felicia Micheli. La impunidad judicial. O sea, el poder como impunidad. Lo que dijo Jafrán una vez por televisión, el poder es impunidad. No el poder es servicio, el poder es impunidad. Y ese poder es impunidad, mezclado con el narcotráfico, se convierte en el poder en mafiosidad. O sea, porque el narcotráfico atrae mucho dinero y obviamente penetra transversalmente en el aparato estatal. Sí, ahora vos podés entender que la gente no puede estar naturalizado que una campaña presidencial esté financiada por el narcotráfico. Sí, ojalá en fuera una, son muchas más. Pero ojalá bueno, fuera un partido, hablando de los indicios, sería, ¿verdad?, mucho más fácil, digamos, tener en claro. Pero si uno mira, por ejemplo, el panorama del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en la capital federal o en Rosario, para hablar de cuatro jurisdicciones que tienen cuatro gobiernos de signos partidarios diferentes, la situación del narcotráfico, la verdad, que no sé quién es más catastrófico que otro. Claro, pero hay un poder que abre las puertas, ¿verdad? Obviamente, y hay un aparato policial que recauda en forma sistémica y regular. O sea, no es que se recauda al tuntún. Recaudan los jefes de brigada, recaudan los subcomisarios, los comisarios participan hasta que vuelan por el primer escándalo social de turno que tengan, pero esto ocurre tanto a nivel provincial como a nivel federal. Acá hemos tenido algo gravísimo, que han sido autocuartelamientos a fin de año. Ahora nomás. Que eran, claro, que eran por un reclamo salarial. En realidad estaban pidiendo un sinceramiento salarial, porque muchísimos policías provinciales y federales hace años que están cobrando una parte remunerativo y otra parte negro, que es una parte proporcional de la caja del crimen organizado, que se recauda sistemáticamente desde la época de Valleja Aníbal Fernández. O sea, está naturalizado también. O sea, la policía pobre. No, pero no el policía, a ver, la figura del policía de la esquina, que nosotros conocimos hace 20, 30 años, que era el mismo, que se llevaba la pizza, eso no existe más. Es más, casi hay que canonizarlo, policía de la esquina. Es una figura que no existe más. Hoy lo que existe son los jefes de brigada y los subcomisarios que te arman el mapita de los desarmaderos, talleres clandestinos, prostíbulos, etcétera, recaudan, y esa recaudación, que en la federal es de 4.500 millones de pesos, el doble del presupuesto oficial, se reparte en tres. A ver, una parte va al Poder Judicial y Político, otra parte va al enriquecimiento de los policías, de los jefes. Si ustedes ven la casa de los comisarios, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y otra parte para el presupuesto corriente de la comisaría. Vuelvo a uno de los puntos que acabas de nombrar para hacerte preguntas. Dijiste a partir de Aníbal Fernández. Aníbal Valleja, Fernández, exacto, era el ministro del Interior, por lo tanto la policía dependía de él. Sí. Ahí cambió. Es más, nosotros hemos hecho una causa donde hemos logrado desmantelar a toda la división de trata de la federal, con una patrocinando a una agente que trabajaba en la división de trata federal, donde logramos demostrar que la división de trata, en vez de luchar contra la trata, que se había creado en el 2008, lo que hacía era regentear protíbulos, fraguar pruebas, vincular a los protíbulos con el narcotráfico, la dirigía Jorge Omar Fernández. Recuerdo que cuando asumió Garré, justamente se desmanteló y se cambió a toda esa jefatura. Había incluso un conflicto con la División de Delitos contra la Salud para ver quién administraba la COIMA. ¿Esto sucedió en tiempos de 2008, 2009, 2010? ¿Y quién era la cabeza de este funcionamiento de trata, prostitución y narcotráfico? Valleja fue el que, de alguna manera, profesionalizó la red. Valleja era el jefe de la federal durante 10 años, es el que profesionalizó la recaudación sistémica, disciplinada y regular, digamos, de las cajas de crimen organizado. Esa es la cabeza. Barrio por barrio, provincia por provincia. La cabeza en realidad es el ministro. La cabeza, obviamente, o sea, el jefe
jueces de la Brigada de Drogas Peligrosas que cayeron presos en Córdoba no son entes autárquicos. A ver, o sea, recaudan verticalmente y obviamente fraccionan esa recaudación del dinero negro en tres partes. Daniel. No, yo lo que quería agregar a este tema es que en el caso de Triple Crimen, aparte de la causa donde ya está condenado Martín Lanata como autor material de Forza y otros dos empresarios vinculados a crimen este de general. Vamos a explicar quién es Martín Lanata. Martín Lanata era un asesor extraoficial del RENAR, el Registro Nacional de Armas, que estaba bajo la órbita de Aníbal Fernández, y algunos decían que era también un puntero político de menor cuantía en Quilmes, en la zona de jurisdicción de Aníbal Fernández, y él está condenado por haber sido el autor material de Forza y otros dos empresarios que fueron víctimas del triple crimen. El tema es que la esposa de Forza dice que Forza le pagaba a Bigotes, ¿no? Le pagaba una plata para poder traer la efedrina desde la India y desde China y acá reexportarla a México, porque México había prohibido la todo tipo de uso de la de efedrina, sea para usos medicinales o para hacer drogas sintéticas. Yo no sé, hay una causa que quedó pendiente, aparte del crimen, que está investigando quién era Bigotes. Respecto de por qué vos preguntabas por qué pasa esto recientemente, bueno, la Argentina se transformó en un destino deseable. Yo coincido con lo que contaba Gustavo respecto de que el narcotráfico hay un efecto globo, etcétera, 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 pero no penetró de igual manera en todos los países de América Latina. Y tampoco es de esta última temporada, digamos. Obviamente. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 20 años para atrás, 25 años. ¿Y en cuánto el aumento, este aumento pero desaforado? El punto es que el negocio de las drogas comenzó con las drogas sintéticas y la elaboración de drogas sintéticas en muchísimos países. Algunos insumos que la Argentina producía legalmente crecieron y volvieron a la Argentina un destino apetecible. Y la industria sin control. La industria química y la industria farmacéutica que existe en la Argentina es una industria antiquísima que tiene más de 100 años y que eso lo vuelve un destino central porque nosotros producimos materia prima para la elaboración de drogas. Lo que nos interesa comprender todos y que también ustedes comprendan es la dimensión, a ver, se llega a ver a chicos tomados, ¿no? Chicos muy chiquitos viviendo y eligiendo comprar y vender droga para llegar a ese punto donde está todo tan tan dado vuelta, tan al revés de lo que debe ser. Hay toda una historia y hay todo un espacio y una protección y cosas que no sabíamos que pasaban, salvo por los periodistas. Me interesa el testimonio de Cecilia, porque Cecilia, además de ser mexicana, de ser una investigadora de estas cuestiones, Cecilia González sabe muchísimo sobre el narcotráfico, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es la autora del libro Narcosur, La Sombra del Narcotráfico Mexicano en la Argentina, y a mí me interesa eso porque, digamos, se sabe que aquí estuvo el cartel de Juárez, por ejemplo, para dar una mirada general, estuvo Pablo Escobar y está la familia de Pablo Escobar, o sea, que se puede todo. Y Breaking Bad, esta novela ya casi paradigmática, donde se hace justamente estas drogas sintéticas, no está tan lejos, no está en los Estados Unidos, también está acá. Pensaba yo en el caso de 1997, Cártel de Juárez, vine acá a lavar entre 20 y 25 millones de dólares. Quedó impune totalmente, pasaron los años y el juicio se aletargó, había algún par de detenidos, lo soltaron porque no avanzaban las investigaciones. Cuando hay impunidad, evidentemente que eso abre la puerta e invita a los casos. Pero, por ejemplo, en el caso de la efedrina, una década después, ahí por lo menos sí hubo detenidos, ahí por lo menos sí el escándalo fue mayor y se tomaron ciertas medidas. ¿Qué medidas? O sea, la impunidad ya ahí no fue tan... No, pero si tomamos en cuenta que el lavado de dinero no hubo ni un solo procesado ni condenado, en el caso de fabricación de metanfetaminas y del laboratorio de Mashville y de la ruta de la efedrina, sí hubo más de 20 condenados, argentinos y mexicanos. Eso ya es otra cosa, y además se limitó la importación de efedrina. Eso también me parece importante. Actualmente hay un juicio oral que se está llevando a cabo en Comodoro Py, en los tribunales de retiro, donde se están juzgando a cuatro de los empresarios que más efedrina comercializaron de manera ilegal en la Argentina. Llegó mucho tiempo después, el juicio se estuvo a punto de caer, lo rescató un fiscal que acababa de asumir en la causa, se encontró con que no habían llamado testigos, los testigos claves no estaban citados, tenía pocas semanas antes de empezar el juicio para tratar de salvarlo y por suerte pudo comenzar. Yo
creo que hay como tres pilares que me parece que sintetizan algunas de las cuestiones que estamos discutiendo, ¿no? Complicidad barra impunidad es un pilar fundamental sin el cual no tenés entrada a estos fenómenos. Dos, algunas ventajas comparativas que tienen ciertos países y no tienen otros. Argentina produce ciertas cosas que otros países no producen en términos de posibilidad de generar materias primas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los precursores químicos que mencionábamos anteriormente. Es decir, si no tenés esas situaciones, no podés funcionar. Y la tercer pata tiene que ver con todo el aparato estatal, que es el tema central desde mi punto de vista para analizar esto, que tiene que ver con que si tenés un aparato estatal débil, si tenés un aparato estatal corrompible, si tenés un aparato estatal cómplice, las posibilidades de tener estas situaciones son mucho mayores. Entonces, me parece que esos tres pilares son los que ayudan a explicar cuál es la situación que tenemos hoy en la Argentina y lo que requiere discutir como para que esto no siga avanzando. A ver, no vamos a discutir si hay o no cocinas en la Argentina, pues ya hay mucha gente que nos ha mostrado que hay cocinas en la Argentina. ¿Cómo son las que hay? Bueno, a ver... Más allá de que los funcionarios nos sigan diciendo que no hay... Te cuento datos de funcionarios. Cocinas de droga. Entre el año 2000 y el año 2006, de acuerdo a datos del Cedronar, se detectaron en la Argentina 80 cocinas de droga. Las cocinas de droga que se detectaron en ese documento oficial tienen distinta índole. Algunas sirven para hacer metanfetaminas, otras sirven para terminar, para procesar pasta base y convertirla en clorhidrato de cocaína, y hay otras que meramente están destinadas a estirar la droga ya elaborada en su fase final. Ahora, que existan estos distintos subtipos, obviamente discutir si en la Argentina hay o no hay elaboración de estupefacientes es básicamente ridículo. Es estéril. Hace 15 años que sabemos que esto ocurre, cualquier persona que camina por un barrio humilde del conurbano sabe que esto es un debate estéril, y me parece que hay que avanzar hacia otras fases del debate. Ay, perdón, yo coincido en que es un debate serio, pero sobre todo porque la categoría no las imponen los gobiernos, aunque Argentina reconociera que es país de elaboración. Son los organismos internacionales los que establecen esas categorías y los que siguen diciendo que Argentina es un país de tránsito, sobre todo porque la elaboración no es de un peso significativo como para mandarlo a otra categoría. Las cocinas que saben que existen, ¿cómo son? ¿Dónde están? En proporción a la población, según los datos de Naciones Unidas de fines del año pasado, indicaba que éramos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, y la realidad creo que dramáticamente en los meses subsiguientes demostró que esto era efectivamente así. Nosotros en el último mes hemos denunciado más de 200 puntos de venta de droga, búnker, cocina, todo mezclado, de Rosario, de Córdoba, de Capital denunciamos 100 a fin de año, que el fiscal Delgado acreditó, obviamente, como de costumbre, el sorteo nos tocó Yarvide, lo mismo que la causa Bomparola, que también ha tenido Yarvide, dicho sea de paso, ahí hay también grandes proveedores que fueron denunciados y que todavía están libres porque se ha farandulizado el caso y no se ha apuntado realmente a los que estaban realmente detrás del negocio. Pero bueno, me parece que los datos son crudos, duros, y que ya se ha masificado la venta porque se ha entrelazado con la trata. Sí, nosotros llegamos al narcotráfico a través de la denuncia de trata. O sea, en los últimos años empezamos a notar que los prostíbulos eran la venta de cocaína, era una actividad económica mucho más rentable que la explotación sexual de mujeres. Yo recuerdo que fuimos a investigar en el año 2008 25 prostíbulos que había alrededor de la superintendencia federal, acá nomás, ¿sí? Y fuimos pensando que íbamos a encontrar trata y nos encontramos, para nuestra sorpresa, con que lo que había era una distribución de cocaína como actividad principal, ¿sí? Les quiero presentar, está ahí calladito, prestando atención sobre lo que quizás no sabe, los datos duros del dinero que se mueve o de quienes financian o quienes protegen, pero hace un trabajo territorial. Horacio Tavares es psicólogo social y fundó y dirige la Asociación Civil Vínculo en el Centro Comunitario de Salud Mental de Rosario. Y bueno, sabe bien en los distintos grupos sociales cómo es que afecta la droga. Pero ya que estamos hablando de las cocinas... Sí, bueno, yo estaba escuchando atentamente la opinión de los especialistas en este tema. Nosotros estamos viviendo una pandemia social de consumo de sustancias, epidemia descontrolada. No podría haber pandemia social de consumo de droga si no existía sobreoferta de droga. Y esto quiere decir de que cualquier persona que está en situación de vulnerabilidad y que requiere sustancia baja y a la vuelta de su casa encuentra... La agarra fácil, la encuentra fácil, sí, la compra fácil. Eso es. A ver, todo lo que ustedes están hablando después se conjuga en las terminales. Ni hablar del
contra el narcotráfico y recaudar dinero del narcotráfico, ¿no? Como hacen algunas personas que uno ve por televisión. Ni hablar de eso, ¿no? Pero es interesante el testimonio de Horacio porque él está cerca de los chicos y ve cómo pueden ir acá nomás, a dos pasitos, y vender o comprar. En este último operativo, datos oficiales son que tomaron cerca de 90 bocas de expendio. Los datos informales que se manejan comentan de que en Rosario había cerca de 300 bocas de expendio. En casi todas estas bocas de expendio a veces se ubican en los lugares de mayor desprotección, en los lugares de mayor sufrimiento. Entonces, ¿por qué se ubican ahí? Porque es mucho más fácil que en un sector de la población, alguna familia, por una economía extra, ubique en su casa o alrededor, ubique una de estas cocinas. Un kiosco o una kiosco, cocina. Son kioscos, son búnker y son cocinas. Tengamos presente que en 2012, oficialmente salen los periódicos de Rosario. Yo no tengo agencia de información. No, pero usted está ahí, trabajando. Tomo los diarios y leo. El que no quiere ver, que no vea. En los periódicos nombraban que por lo menos habían sido desbaratadas en el 2012 10 cocinas de procesamiento de pasta base y transformación en clorhidrato de cocaína. A ver, y además, hablando, el residuo de esto es el famoso paco. Me parece que es importante tener claro dónde estamos parados en este proceso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, internacionalmente, ¿la Argentina dónde está? Me parece que la pauta más importante para esto es comparar a Argentina consigo misma. Y la Argentina es un país que no tenía estas situaciones. Consume el 2,6% de la población contra el 1% promedio del resto de Latinoamérica. Exactamente. No tenía estos consumos, no tenía los niveles de exportación que tiene hoy y no tenía los niveles de elaboración que tiene hoy. Es decir, creció en esas tres dimensiones. Entonces, lo que estamos hablando no es mera ciencia ficción de que es una ilusión de los medios. Mirá sus indicadores duros y crecieron las tres dimensiones principales. Es muy importante lo que acabas de decir, porque lo que se suele hacer es compararlo con países que están peor. No había nada de esto, o no estaba en estas dimensiones, y se está multiplicando todo. La elaboración, la exportación y el consumo. Y la masificación. Y otro dato importante, porque habitualmente se cree, digamos, que el consumo está fundamentalmente en los lugares marginales o de alta vulnerabilidad. El fiscal Delgado acaba de acreditar con una inteligencia de la policía aeroportuaria, lo publicó de hecho, los 100 puntos de venta narco que denunció la Alameda en la última denuncia, eran todos de barrios de clase media y media alta. Palermo, Recoleta, Belgrano, Versalles, están todos barrios de clase media y media alta. Eso es muy importante para el famoso búnker ubicado en el puerto Madero Rosarino, que se había transformado, digamos, en un lugar de atracción turística. Está en todos lados. Sí, Daniel estuvo anotando unos datitos. Sí. El problema es que el tejido social que hay atrás de esto, si vos demolés el búnker, a la semana te construyen otro. Porque acá el tema central, Napoleón decía, la guerra la mueve el oro. El tema central es llegar al dinero. El problema es que acá la unidad de información que dirige José Batela se ha dedicado a perseguir a políticos como de Narváez, que el FinCEN, que es la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos, le cortó la colaboración por eso, y no hay inteligencia sobre el lavado de dinero. Hasta que no se corte el lavado de dinero, que es enorme, todo esto se va a seguir reproduciendo. La ruta del dinero es lo que provoca que esto sea posible, ¿verdad? La ruta del dinero tiene dos patas, me parece. Una, que coincido plenamente, es el lavado. La otra son las moratorias impositivas, en donde no hay que declarar el origen de los fondos. Si vos hoy en la Argentina querés traer 1.000 millones de dólares... Podés. ¿Y sabés qué te preguntan? Nada. Porque está así regulado legalmente. Porque que no está hay que en vigencia el blanqueo de capitales. Exactamente, al día de hoy. Ha sido prorrogado hace unos días. Entonces, y ya se va mucho tiempo. Hablar de narcotráfico y al mismo tiempo tener estos instrumentos actualmente en vigor es básicamente una risa, porque yo coincido 100%, esto, el núcleo central de estos problemas es el dinero, hay que atacar la lógica financiera. Si vos tenés una lógica financiera absolutamente permisiva, todo el resto de cosas que se siguen hasta llegar a las situaciones más tremendas y más dolorosas. A ver, ustedes están comprendiendo y nos tenemos que situar y ver dónde reclamar, ¿no? Está aquí presente Gustavo, que de alguna manera representa a todas las personas que le ponen el cuerpo a las denuncias y a decir dónde están pasando las cosas. O los periodistas que investigan y también le ponen el cuerpo, como
como le ponen, tienen que ir a tribunales y dar explicaciones y demás, y están investigando de qué se trata, dónde está la droga, quiénes son los responsables, cuáles son las personas involucradas. Pero mientras tanto, lo que está diciendo Alberto Fori, y todos coincidimos, es que hay un Estado que está beneficiando que se pueda este dinero seguir multiplicando. No sé si es cómplice o más que cómplice, al facilitar, al dejar este espacio. Pero yo quería recordar una cosa, que hay una estructura financiera paralela, muchos bancos financieras y casas de cambio, que existe más allá de los gobiernos y que existió con el menemismo, con el gobierno de Alianza y demás, que es intocable. Entonces, hasta que Argentina tiene una economía que debe ser el 35% que está en negro, que la economía no es como nosotros, que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos, está todo bancarizado y todo. Entonces, cuando Farinia habla por teléfono, se descubre y la escucha diciendo, mueve 90 millones de dólares físicos desde Portugal, 90 millones que equivalen a una cama de una plaza de Portugal a Linchester. Que no existen en ningún papel, no están. No están en ningún papel. Te habla de la complicidad del sistema financiero, que antes se usaba para la evasión impositiva y la corrupción política, y ahora está siendo penetrado por el narcotráfico. Por lo que dijo Cecilia, yo me acuerdo en ese caso, la financiera de Aldo Duclair fue la que trajo $1.300.000 del Señor de los Cielos, del cartel de Juárez en la Argentina. Fueron más millones, pero también recordemos que lo hizo a través de la intermediación de bancos estadounidenses. El Citibank, era porque... Eso es súper importante también, porque el circuito, cuando lo ves, efedrina viene de Asia, se exporta aquí, acá se produce metanfetaminas y se exporta a México, y de México van a Estados Unidos. El circuito es global. De acuerdo al propio Departamento de Estado estadounidense, en los Estados Unidos se blanquea el 50% a nivel mundial del lavado de dinero el planeta. Pero nosotros, como vivimos acá, vamos a tratar de ocuparnos de lo que se blanquea acá, de lo que se trucha acá, de las facturas truchas que investigan los periodistas, ¿verdad? Bueno, esa es otra de las grandes herramientas, si querés decir, le llamamos así, que son parte de este sistema financiero del que hablaba Daniel, este sistema financiero subterráneo que funciona en la Argentina con muchísima impunidad. Y cuando uno analiza las causas de corrupción política, empresarial y las causas que tienen que ver con lavado y con temas de narcotráfico, siempre aparecen las mismas herramientas. Algunas financieras, a través de las cuales se blanquea el dinero, y usinas de facturas truchas. Usinas es lo que en la AFIP se le llama las cuevas o estudios contables truchos que se dedican o no, que se dedican a hacer facturas falsas. De empresas crean empresas fantasmas, empresas falsas, les hacen sus facturas y esas facturas se utilizan entre las empresas, entre los empresarios, entre los narcos, etcétera, etcétera. Y ahí está el EJ también. La falta... Sociedades anónimas, no es solamente la UIF. La Inspección General de Justicia, tanto la nacional como las locales concretamente, facilitan la creación de sociedades truchísimas para lavar dinero. Las facturas truchas están en un montón de causas. Las facturas truchas están en muchas causas y no son nuevas estas empresas. Que en el caso de Suris en Bahía Blanca, él se dedicaba a dos cosas, que es lo que está investigando la justicia. Narcotráfico y facturas truchas. Y así, a través de esa red, se blanqueaban millones y millones de pesos. Y se utilizaba también porque las financieras, algunas financieras que están sospechadas, tienen la misma característica que también tenía la de Suris, que operan con bancos del Estado, ¿sí? Banco Nación, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es decir, 9 millones de pesos, que después resulta que en una investigación aparece que eran de origen ilícito, se sospecha de origen ilícito, pero los blanqueaban a través de bancos estatales. Es muy difícil para la gente comprender. Suris fue famoso porque tenía una novia famosa, ¿no? Mónica Farro. Y es amigo de Leonardo Farinia. Fíjense cómo se vincula el lavado de dinero inmediatamente con el narcotráfico, ¿no? Porque son íntimos amigos. Una persona como Farinia, que está vinculada al lavado de dinero de Lázaro Báez, con una persona involucrada en narcotráfico y en facturas truchas. Yo me preguntaba, ¿es todo esto? ¿Cuánto cuesta una estrategia preventiva, ¿no es cierto?, para escuelas, para la provincia, para la comuna, donde se invierta para pagar operadores, para pagar... ¿Cuántos centros de recuperación del Estado para adictos hay en Rosario? ¿En Rosario? Sí. Ninguno. Bien. ¿En Córdoba tampoco? ¿En el país? Tampoco. ¿En Capital? Tampoco. ¿Centro de recuperación? ¿De recuperación? Ninguno. Sí. El Estado no solamente es cómplice, sino además es cómplice del genocidio que está ocurriendo con los pibes. Digo porque hoy el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas,
solamente afecta el sistema nervioso central, sino que el consumidor de drogas también afecta a todo su organismo. Tan es así que está comprobado que el consumo de drogas en la fase adictiva, digamos, produce envejecimiento prematuro de las personas que están consumiendo. Esto tiene que ver con esta otra parte de lo que estamos viendo. Aquello que, digamos, cómo permea, digamos, una cultura, una estética narco que se mueve en coches de alta gama, que tienen vida rumbosa, y que además conchaban para mantener la seguridad de su búnker a pibitos de 14, 15 años, los cuales se proveen armas de grueso calibre, armas que utilizan los pibes. Tengamos presente esos pibes que tenían que estar jugando la pelota, que se están yendo. ¿Hay asambleas barriales a todo esto? ¿Cómo? ¿Se habla en la villa o en los lugares, en los barrios donde usted trabaja, en las asambleas, se juntan a hablar de estas cuestiones? ¿Es un tema tabú? Hay mucho miedo, Tengamos presente que una de las cosas que recorren los territorios, no solamente Rosario, sino los territorios de los grandes centros urbanos que están atravesados por esta problemática, es el temor, el miedo. Nosotros trabajamos con eso, con el miedo, con la angustia, con pibes que no pueden salir a la calle, en Rosario, ¿cuántas veces han ametrallado en una pelea en narcos pibes que estaban saliendo de la escuela? Pibes que no están yendo a la escuela, además, ya. Pibes que salían de la escuela que fueron ametrallados en un enfrentamiento entre narcos. A ver, todo ese drama provoca una angustia y un dolor tremendo en la salud mental de la gente. Hay algo que no se ha dimensionado acá, porque a veces encandilan las cuestiones de la seguridad, encandilan esta danza de dineros, y después está en el territorio la gente que sufre, la gente que está angustiada, la gente que siente tronchadas sus posibilidades de crecer, donde a su vez en la propia gente se generan situaciones discriminatorias. Yo he participado en reuniones con gente de barrio, con chicas que pertenecían a los estratos más humildes, tenían un pibe en brazo, y decían, si a mí me llegan a tocar a mi hijo, yo los mato. Y esto tenía consenso en otros pibes. ¿Qué justifica eso? Justifica esto el justiciero, y justifica después la emergencia a ver de los grupos paramilitares en algún momento. Horacio, déjeme decirle algo. Toda esta explicación que estamos dando es justamente para evitar lo que está pasando. Queremos mostrar cómo desde el poder político, judicial, policial, se maneja toda esta enormidad, mientras los chicos, la gente común, la pasa cada vez peor, ¿no? Hay una cuestión, a ver. Oscar Wilde decía, si le pones una máscara al hombre te va a decir la verdad. Digo, hoy hay muchísima gente que está sufriendo angustiada y que sabe perfectamente dónde están los búnkers, dónde están las cocinas. Los 114 puntos de venta de droga en Rosario en 2 semanas de julio. O sea, si hay simplemente un canal donde la gente pueda expresarse sin temor a que vaya a sufrir una represalia, la información fluye como río. ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con el ministro de Justicia, Vélez, que en el año 2003 intentó hacer una DEA o un FBI federal? A Vélez lo echaron. Vélez quiso hacer eso y lo echaron, tuvo que estar exiliado en Washington porque lo amenazaron, amenazó a la CIDE, y todavía lo siguen persiguiendo porque tocó realmente a los presos. Fíjate cuál es la tendencia con esto que dice Daniel, que me parece central, ¿no? El tema de, este es un problema que tiene vinculaciones internacionales muy sofisticado para poder ser abordado integralmente, y eso requiere gente al nivel nacional, una agencia uniforme, bien armada, bien dotada de recursos humanos y con capacidad de acción en todo el territorio, porque todo esto tiene múltiples dimensiones, ¿no? Ahora, fíjate cuáles son las iniciativas de política pública que estamos viviendo hoy en Argentina. Los intentos de provincializar la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo los intentos de generar policías municipales, lo que en México es el primer ariete de protección de los narcotraficantes. Acá en la provincia de Buenos Aires se quiere discutir durante este mes la creación de policías municipales. Eso es anillo al dedo para que estas organizaciones que están en el nivel barrial y municipal crezcan. Tenemos que hacer una pausa. Lo que estamos intentando es demostrar y de comprender cómo es posible que crezca el narcotráfico en la Argentina. No es posible porque sí. No es posible porque alguien tiene problemas y toma droga. Esto es posible porque hay una estructura que está permitiendo
gigantesca y hay cómplices y hay funcionarios que lo sostienen. Ya venimos. Tipo de ¿cuál fue el argumento? El argumento fue que los medios de comunicación
distorsionaban y creaban una sensación de inseguridad. Entonces no iba a haber estadísticas si son las ONGs las que nos proveen los datos. No la sigue habiendo, no se puede saber, porque realmente lo que se decomisa es la punta del aire, se calcula que es el 10% de todo lo que circula. Y Rosario está ahí por una cuestión geográfica. Lo que porque, se informa es que se informa también, porque la hidrovía es el mayor volumen de la marihuana de Paraguay. Y viene por la hidrovía, Argentina no tiene recursos, volvemos otra vez para poder tener escáner de contenedores y de barcos, y Rosario es la más expuesta a esa hidrovía que, aparte del comercio legal, sirve para traer... Hay una decisión, están diciendo, ¿no? Ellos, dice Daniel, hay una decisión, hubo decisiones importantes de no tener estadísticas y de no... de llevar los recursos necesarios para evitar el narcotráfico. Pero yo además pienso otra cosa. Pienso en la gente, pienso en mis hermanos, pienso en mis vecinos. Y una experiencia, una viñeta corta. Hace muy poco estuve en una asamblea que se realizó desde una escuela en el pleno corazón de la zona más caliente, en Pueblo Nuevo, Villa Gobernador Gálvez, donde participaron más de 150 entre padres, alumnos, docentes, donde apareció claramente, digamos, no solamente el sufrimiento, no solamente apareció el dolor, sino también aparecieron las posibilidades. Y las posibilidades están en que toda esa gente se podía comprometer y expandir desde la escuela, desde las instituciones que pertenecen al Estado, digamos, una cultura del respeto, una cultura de la solidaridad, una cultura del trabajo. Y esto también me parece, conjuntamente con estas cuestiones que están planteando ustedes, me parece que es una de las patas necesarias, imprescindibles, para que la gente se sienta que tiene posibilidades y que, fíjense una cosa que se planteaba, coloquemos una posibilidad para que nosotros podamos sentir el gusto por vivir, ¿no? En una situación donde hay... gente que la perdió. Gente que está totalmente atravesada, dolida, sufriente, que ha perdido un hijo, que se siente amenazada. La gente se organiza desde abajo. Los ejemplos están las madres del Paco, las madres del dolor, como fueron las madres de Plaza de Mayo. Está todo esto. De las amenazas, ¿puedo hacer una pregunta a Gustavo? Porque tiene una anécdota del Papa con un sérpico argentino. Ustedes, por ejemplo, son muy jóvenes. El sérpico era este policía de Nueva York que no quería aceptar este coima de los narcotraficantes. ¿Qué dijo el Papa de ese? Bueno, cuando Francisco Lavergoglio, en una de las tantas charlas, me los acompañaba mucho en las denuncias de trata, de crimen organizado, y me reconoció que una persona que asume como un policía, que asume como comisario, que venía de la parte administrativa de la superintendencia, año 2008-2009, cuando llega, los subcomisarios, los jefes de brigada, le dicen, mirá, acá está el mapa, esto es lo que hay que ir a recaudar. Entre lo que querían recaudar había un montón de protíbulos, talleres clandestinos, armaderos, puntos de venta narco, un poco de todo. Y él dice, no, yo tengo una objeción de conciencia, no puedo hacer esto. Bueno, es que lo puedes mirar, lo puedas hacer o no lo puedas hacer, hay que hacerlo, porque una parte es para el presupuesto de acá de la comisaría. Bueno. Consulta al padre de la zona, digamos, se siente muy mortificado porque no sabía cómo qué hacer, entonces lo llama a Valleja y le pide que, bueno... Al jefe de policía. Lo llama al jefe de policía y le dice, mira, yo no puedo recaudar esto porque tengo objeción de conciencia, soy católico, todo. Bueno, no te preocupes, yo mando a la brigada, recaudan y te dejan la parte proporcional en la comisaría. 2008, estamos en el 2014. Cuando estábamos investigando el tema del triple crimen, la efedrina, por allá por 2009-2010, cuando intentábamos avanzar en cuáles eran los vínculos con la policía y el poder político, me acuerdo que nos entrevistamos en Off the Record con un jefe de la Policía Federal retirado que había participado en una investigación previa en 2007, y él nos dijo, ¿cómo querés que luchemos contra esto si los narcos siempre están un paso adelante de nosotros? Y nosotros le preguntamos, bueno, ese es el problema. ¿Por qué los narcos siempre están un paso adelante de las estructuras del Estado? ¿Por qué siempre saben
para dónde va a ir el Estado antes de que el Estado vaya. Eso es porque no hay una voluntad política ni en la fuerza de seguridad ni en las estructuras del Estado para intentar ir adelante de los narcos. ¿Qué sería, por ejemplo, un ejemplo de ir adelante? Él explicaba que cuando ellos descubrieron que acá había un negocio de efedrina, acá ya estaban instalados los... Cuando ellos descubrieron que la efedrina era un negocio, acá ya los mexicanos ya estaban instalados haciendo metanfetaminas. Sí, ellos descubrían que la materia prima, que era la efedrina, era un negocio, y ellos ya estaban haciendo la manufactura. Es decir, había una incapacidad o una falta de voluntad de tratar de ir adelante. Eso es esencial. La CIDE, en vez de pinchar los teléfonos a los periodistas y de los políticos de la oposición, debería ser inteligencia criminal. ¿Qué es eso para adelantarse, tratar de adelantarse a estas organizaciones? Es importante cuando uno discute estas cuestiones no descansar en la ilusión de que todas estas cosas se eliminan, de que el día de mañana no va a haber más crimen organizado, de que el día de mañana va a haber más violencia, de que el día de mañana va a haber más drogas. De lo que se trata es de disminuir la penetración del crimen organizado, de disminuir los problemas de violencia en la sociedad argentina y de disminuir los problemas de consumo de drogas y de salud que están dañando una generación completa, como se decía, ¿no? Me parece que esas son bases realistas para discutir la salida de este proceso. Sinceramente yo creo que estamos en un punto de inflexión. O sea, creo que esta foto no va a seguir así. Que esto puede empeorar a los niveles más violentos que se pudo ver en México o en Colombia muy rápidamente, porque esto avanza muy rápidamente. O esto puede marchar hacia un manipulite, que esto es de abajo hacia arriba. Es la sociedad civil emplazando al Estado para que tenga políticas públicas, para que trace una línea divisoria entre lo que es corrupto y mafioso, lo que es honesto, y respalda lo honesto para que las políticas públicas se lleven adelante. Si no, la verdad es que estamos en un problema grave. Esto no queda así. Nos vamos a quedar, de todo lo que escuchamos, con muchas cosas. Pero, no sé usted, pero yo me voy a quedar con la frase de Horacio, ¿no? La gente que pierde las ganas de vivir. No era posible eso en la Argentina de una manera tan brutal como está pasando, donde la droga llegó tan cerca, tan adentro, y llega y se multiplica. Y en eso pensamos todos los que estamos trabajando desde distintos lugares. Estas son las frases más importantes que se escucharon hoy. Y si lo quieren volver a ver, www.tn.com.ar. La Argentina no tenía niveles de consumo y exportación como los que tiene hoy. Nuestro país se transformó en un destino muy deseable por el narcotráfico. El aparato policial recauda del negocio de la droga en forma sistemática. No puede existir el narcotráfico sin complicidad política, judicial y policial. Los prostíbulos se usan para vender cocaína. Por ejemplo, hay denunciados 100 puntos de venta de droga en barrios acomodados de Buenos Aires. Existe un sistema financiero subterráneo y una usina de facturas truchas que sirve de herramienta para el lavado de dinero de causas de corrupción y narcotráfico. No se puede hablar del narcotráfico y al mismo tiempo no haber controles o impulsar blanqueos sin regulaciones. Complicidad, impunidad, ventajas comparativas en la producción de precursores químicos y un aparato estatal débil, corrompible y cómplice. Estos son los motivos del crecimiento actual del narcotráfico en el país. Para que haya una salida, hay que hablar con matices. Hay políticos corruptos, pero hay otros con buenas intenciones.